Julio César Castañón, amigos del auditorio, similar condición se vive en la vía infantil aquí en Fresnillo. Sí. ¿Quiénes llegan? Hasta hace, te gusta, 3, 4, 5 años, Julio, llegaban muchos niños rescatados porque sus mamás andaban prostituyéndose, porque los abandonaban, los encerraban, porque les pegaban, porque esto, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Recientemente han cambiado mucho las formas sociológicas de los problemas que están enfrentando los niños, tanto de explotación, maltrato, pero principalmente de desarraigo, de que se va papá o mamá, Julio. O que papá o mamá, lo decía ahorita la primera dama del estado, Julio, sí, tienen alguna adicción y los niños son rescatados porque afortunadamente existe esa violencia. Hoy en día, para tu conocimiento, se ha incrementado el número, así de manera terrible, de niños trabajadores en la calle. Claro. Muchísimos más, porque se habla mucho de los programas, de que estamos rescatando y que la fregada, en verdad, es... No se les da continuidad. Es pírrica, claro, la acción que se lleva a cabo. En el caso de Fresnillo, la procuradora o la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor, da a conocer, Julio, los datos de este primer trimestre de los niños que han recuperado y las causas por las que han recuperado. Griselda, esos 4 menores, ¿dónde los identificaron y fue a denuncia de qué situación? Estos jovencitos andaban aquí en la avenida Huico, pero fue a través de policía preventiva. Ahora, ¿los niños qué arguían en su momento? Pues que se habían quedado por ahí trabajando, cantando, lavando los vidrios de los carros, pero pues fue toda la noche. ¿Qué zona geográfica era? ¿En el norte? ¿En la Huico? Claro. Bueno, ¿dónde los identificaron? Pero más arriba, ¿vivían ellos? Ellos, al norte. Al norte. ¿Esos 4 niños nada más son los que han salvaguardado hasta ese momento? En este trimestre, sí. Claro. En el resto de las intervenciones que les han solicitado, no sé, vecinos o la propia misma Procuraduría, ¿de qué temas son? ¿De abandono, de menores o...? Generalmente es omisión de cuidados. No van a la escuela, están muy sucios, andan en la calle. Omisión de cuidados. ¿Más o menos qué cantidad de eventos de esos han estado investigando? Sí, lamentablemente sí hay muchos, señor Cázares, porque los padres ahorita en este tiempo salen los dos a trabajar, generalmente no tienen quien les cuida a sus hijos, ellos los dejan que van a la escuela, no se presentan, son jovencitos de 11, 10, ¿no? Entonces ellos hacen que van a la escuela y los papás no se dan cuenta hasta que ya andan ahí por la calle y los mismos vecinos pues nos mencionan que siempre están solos. Un dato que he visto de la página de la Dirección de Seguridad Pública es muchos niños que han recuperado que de pronto se pierden. Es increíble, ¿no? Hace poco hubo dos menores, dos. Uno en Plateros, sí. Pero no sé cómo estuvo muy bien por ahí, porque el niño era de Plateros, su familia vivía ciertamente, son mucholes, vienen de otros estados, pero ya estaban ahí viviendo en Plateros, claro. Entonces creo que hubo un malentendido por ahí, y así, o sea, a veces vuelvo a lo mismo, los niños están grandes, salen, y luego ya no pueden, no quieren regresar a su casa por temor a que los regañen. ¿Niños golpeados o explotados a que trabajen? El área de explotación infantil o trabajo en menores lo lleva mi compañera en el área de DIF. Y solamente cuando nos hace como que el reporte para hacer nosotros la denuncia a través de la investigación que ella ya ha hecho. Nosotros intervenimos en ese caso, pero realmente el dato de eso, pues sí lo tendría. ¿En qué condición a veces el Ministerio Público solicita al DIF la intervención para, no sé, para investigar o salvo proteger a algunos menores? Cuando hay una denuncia, cuando no lo hacen a través de nosotros, cuando la denuncia no es a través de DIF y lo hacen la familia o los vecinos, a nosotros nos piden intervención Ministerio Público para que hagamos las visitas correspondientes y hagamos el informe, para que ellos puedan determinar si efectivamente hay un delito o no. ¿De violentación a veces de ultraje sexual a menores de edad han llevado a cabo ustedes? No, ahorita no. ¿Sí se presentaba hasta anteriormente? Una vez en un caso en lo que yo estoy aquí. Claro. ¿Hoy en día es más diferente, a diferencia de hace un año, vuelvo a suscribir, el fenómeno sociológico que se está viviendo en Fresnillo en menores de edad? Pues es complicado la cuestión de las familias compuestas, tus hijos, los míos, los nuestros, de los padrastros, las madrastras, de que vamos para allá, venimos para acá.
y que no hay una situación real o una seguridad real de las familias para estos niños, se ha suscitado pues que sean presa fácil, ¿no?, de estas personas.